Prometo ser fiel a mi mandato como presidente de la Xunta de Galicia. Solamente caben pactos, acordos y consensos para mejorar la situación. Y no caben dogmatismos, ni imposiciones, ni divisiones. Un gobierno en permanente coalición con los ciudadanos de Galicia. Nunca antes Galicia tuvo una mejor sanidad pública. Estamos en un nuevo resurgimiento del Servicio Galego de Salud. Salvar vidas sigue siendo la prioridad número uno del pueblo gallego. Estamos orgullosos de Galicia. Estamos orgullosos de los sanitarios gallegos. Estamos entre toda la población gallega intentando salvar muchas vidas y estoy convencido que lo estamos consiguiendo. ¡Vamos! Vivan donde vivan, los galegos tienen derecho a ser cuidados. Que los mayores puedan decidir libremente cómo y dónde se fan mayores. Para mí es una honra poder anunciar que Galicia se convierte en la primera comunidad autónoma en la universalización de la educación desde los 3 meses hasta la universidad. Empezamos en el año 2009 con 25,8% de abandono escolar. En el año 21 llegamos a 8,1%. Acabamos los mejores resultados históricos en PISA. Tasas universitarias más bajas de España. El número de titulados de formación profesional en Galicia aumentó un 76%. Impulsamos una nueva ley galega de igualdad para mujeres y hombres. El objetivo es seguir luchando contra la violencia machista, contra la discriminación de las mujeres y en todos los eidos. Dende que chegamos ao goberno, Galicia foi a segunda comunidade autónoma con maior crecemento de PIB de España. Dende que chegamos ao goberno estamos en récord de exportacións en toda a historia económica do país. É o modelo galego. Nos últimos anos en Galicia sempre coincidiron 3 circunstancias. Máis investimento, menos débeda e menos impostos. Valeriano Martínez era servizo público. Regaloulle a súa intelixencia a nosa comunidade ata o último día. Entre o ano 2010 e o ano 2021, construímos 3.500 viviendas de promoción pública. Hai unha Galicia que avanzou con mellores infraestructuras viarias. Levamos investidos 3.600 millóns de euros nas políticas medioambientais. A Galicia de hoxe está moito máis preto da Galicia que queremos a maioría dos galegos que a Galicia do 2009. Unha gratitude especial e infinita a Galicia por o cariño que recibín sempre de todos os galegos e todas as galegas. E dende estas bancadas fun feliz, levo con orgullo a miña condición de galego, alá onde esté, e seguirei servindo os galegos alá ou acolá.